Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este miércoles de webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que siempre es un placer tenerlos aquí con nosotros. Veo que ya hay bastante gente conectada. Y bueno, pues ya saben, es siempre un gusto saludarlos. Déjenme, les pongo por acá mi nombre. Bien, pues antes de... Otra cosa, eh, bueno, pues quiero agradecer a Bayer, una empresa con la que nos gusta mucho trabajar, una empresa que se preocupa mucho por el tema de capacitación, de innovación, de, de hacer sentir bien al, al médico veterinario, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad es que es un placer trabajar con, con Bayer y les agradecemos el patrocinio de este webinar. De acuerdo, un fuerte abrazo a... Híjole, no quiero decir nombres, pero luego se me, se me van. Y, y ya que termina el webinar me acuerdo, pero bueno, por ahí a Bruno, a Ramón, a Cintia, muchas, muchas gracias y saludos y abrazos. ¿De acuerdo? Bien, pues eh, ya saben, recordarles que mañana, fíjense que, eh, como les comentábamos en algún webinar, no somos infalibles, ¿no? Y por ahí... Eh, Tuvimos una pequeña situación y por eso es que mañana vamos a tener webinar también. ¿De acuerdo? Hoy vamos a tener, como ustedes saben, a la doctora Priscila y mañana, igual a las nueve de la noche, vamos a tener a la doctora Ilse Anaí Romero con el tema abordaje diagnóstico del paciente dermatológico, el ECOP en dermatología. ¿De acuerdo? Ya hicimos pruebas con la doctora y, y mañana va a estar muy, muy interesante. Les comento porque nos mandaron por ahí algunos mensajes de, de por qué hubo ahí esa, esa confusión. ¿no? Todos tranquilos. Hoy tenemos a la doctora Priscila y mañana tenemos a la doctora Anai, ¿De acuerdo? A la misma hora, nueve de la noche. Y el viernes, fíjense, ahora vamos a tener webinar todos los días. El viernes, o sea, pasado mañana, eh, pero a las 10 de la mañana vamos a tener al, al doctor Manuel Luis Horta con el tema análisis análisis, perdón, introspectivo de mi clínica veterinaria. ¿Qué puedo mejor, mejorar en temas de gestión? ¿De acuerdo? Temas bien importantes. ¿Sale? Todo este rollo de, de negocios, de consultoría, de véanlos, esos son temas muy, muy, muy importantes. ¿De acuerdo? Bien ya saben gracias por suscribirse a nuestro boletín y a nuestras redes sociales gracias a ello pues cada vez más organizadores de eventos confían en nuestro contenido y podemos comunicar mucha información vamos eh, comunicar eh, eh, pues más eventos artículos cápsulas etcétera de acuerdo así es de que bueno pues listos y también recuerden que tenemos algunas aulas virtuales eh, de hecho eh, con con BPEG y Priscila, que va a estar el día de hoy, vamos a tener una aula virtual. Ya ella también nos va a platicar un poquito. Esta aula es para asociados de, de Convepej, pero bueno, ya Priscila nos, nos contará un poquito más. ¿De acuerdo? Recuerden que también viene el primer diplomado de nutrición clínica en el paciente crítico. Estos son seis módulos en línea, ¿de acuerdo? Que van a estar liderados por el doctor Manuel Flores. Eh, si te interesa, mándanos un, un correo. Ya, ya te lo sabes. Es informes@scanda.com.mx. Este, si quieres participar en ese diplomado, que va a estar padrísimo, y lo vamos a estar moderando nosotros. ¿De acuerdo? Eh, bien. Bueno, pues el tema del, del boletín. Ahí pueden ver todos los detalles. De hecho, hoy salió boletín. Ayer. Ayer salió un boletín con todos los eventos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, suscríbanse y si ya te suscribiste, bueno, pues revisa el, el correo eh, para que vayas haciendo tu agenda y vas viendo a qué eventos vas a ir, qué webinars vas a tomar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, saludamos rápidamente al auditorio y nos vamos con nuestra invitada. Bien, vamos a saludar a Venus Saga, que Venus es un fan destacado y nunca se pierde un webinar. Muchas gracias, Venus Saga. Yo tengo la duda, Venus Saga, ¿es, ¿es tu nombre o es tu nombre artístico? Por ahí platícanos. Eh, Juan Carlos, bueno, está etiquetando a Isabel Sánchez. Nora Cedillo, buenas noches. Hola, Nora, un abrazo. Que anda por allá, por, por Monterrey. Eh, allá nos conocimos. Eh, saludos a... Vamos a saludar a, a Fer Moraga, un fuerte abrazo. Eh, él, ya no está en Chihuahua, ¿verdad? Fer Moraga anda por acá. Un fuerte abrazo a, a Fer Moraga. Eh, Natalie Gucha, bueno, está etiquetando a Iván Roberto. Paula Castellanos está etiquetando a Rafael Gómez. Rafael Gómez, bueno, ya le contestó. Ahí <laughs> se está haciendo una novela. Gira, ya buenas noches. Ya está la transmisión. No escucho nada. Ya nos conocimos. Saludos. Sí, se sí, oye. A... Te abrazo. De acuerdo. Sí, sí, oye. Más bien, eh, si lo estás viendo en un teléfono, bueno, súbele o salte y entra a la aplicación. Y bueno, muchas veces con eso se soluciona. Mi estimada Gira Anaya. Eh, José M. Núñez, buenas noches desde Casamaluapan, Cosamaluapan, perdón, Veracruz. Enrique Martínez Briones, saludos desde Puebla. Eh, Citlali, bueno, pues saluda y, y gracias por conectarse, saludos a, a Monterrey, nuestros amigos de Monterrey, Casandra Morales, saludos desde Sonora. Fíjense, de Sonora, eh, casi no hay saludos. Gracias, Casandra, por, por conectarte. Un fuerte abrazo a, a Sonora, un, un estado que me gusta mucho. Eh, Carolina, Mara Olvera, Maggie González, buenas noches, saludos desde Guadalajara. Gracias. Adriana Peñalosa, hola desde Colombia. Los amigos colombianos siempre presentes. Muchas gracias. Miguel carvajal buenas noches, saludos desde Tepic, Nayarit. Hermoso, Tepic Nayarit. Eh, Efraín Giovanni, aquí andamos con la doctora Pris, saludos. Raúl Eduardo Mujica, buenas noches desde Clínica Dugi en Rodríguez, Rodríguez, perdón, Clara Veracruz. Oscar Rang, hola, hola. Adiel Gómez, hola, hola. Ah, mira, Venus, ya nos, ya nos reveló su, su nombre. No lo voy a decir, entren a, a Facebook, a los comentarios para que sepan cómo se llama Venus Saga. Un fuerte abrazo, Venus, gracias por seguirnos. Rafa Cadena, saludos, Coatzacoalcos, Veracruz. Jesús de la Cruz Méndez, buenas noches, saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, que ya viene también el evento de, de Chiapas, estén, estén atentos. ¿De acuerdo? Y bueno, eh, no dejen de ir a los eventos presenciales. Johan Mora, hola, buenas noches, saludos desde Colombia, en turno, y los veo mientras tengo tiempo. Qué bueno, eh, Johan, te, te agradecemos mucho. Jorge Vargas, saludos desde Ocaña, Colombia. Oscar Sánchez, buenas noches, colegas. Hoy saludos des, desde San José, Costa Rica. Un abrazo hasta allá, Oscar. Buenas noches, saludos. G85 FES Cuautitlán estamos muy cerquita aquí de la FES Cuautitlán y bueno es una escuela que también queremos mucho fuerte abrazo a todos ahí en la FES Cuautitlán Francisco Barria muchas gracias saludos desde San Antonio Chile muy bien Francisco gracias por conectarte Mariflor buenas noches desde Querétaro este, Gloria Gallego saludos veterinaria Bigotes Naucalpan gracias Gloria María Laura Rodríguez hola a todos buenas noches Citlali, eh, eh, saludos a México y Latinoamérica. Tamalazzi Kawansi, buenas noches compañeros, doctora Priscila, les saludo con mucho gusto desde Tlaxcala, México. Mariflor, gracias por los recordatorios, licenciada Citlali, e eh, Israel. Así, así hacemos que esto se, se ponga más padre, ¿no? Gracias Mariflor. Eduardo Picasso, desde Jalapa, buenas noches, Eduardo también eh, siempre presente, no, no se pierden los, los webinars. Si aquí en YouTube hubiera fans destacados, Eduardo Picasso sería uno de ellos. Eduardo Tenorio, saludos desde Ayotla, Iztapaluca. Carla, Carla, saludos. No. Gerardo Pérez Magaña, buenas noches, saludos desde Paraíso, Tabasco, Francisco Pacheco, desde Mérida, Yucatán. María Laura, saludos desde León, Guanajuato, Jesús Morales desde Saltillo, Coahuila, César López, saludos desde Jalapa. Primera vez verlos en el momento. O sea, nos habías visto, me imagino, ya, ya en grabaciones. Es la primera vez que nos ves este, en vivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Cesario López. Qué bueno, porque pues, así vas a poder hacer preguntas en vivo, ¿no? Patricia Quispe, buenas noches, saludos desde Lima, Perú. Fuerte abrazo. Ana Álvarez, hola, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México. Eda García, desde Puebla. Ámbar La Voz, buenas noches, saludos, Ciudad de México, veterinaria del parque. Eh, ok. Bueno, está poniendo su correo. Ámbar, si nos dices para qué nos pones tu correo, pues te mandamos un correo con mucho gusto. María Carmen Díaz, bonita noche y gracias. Esquendas desde Ciudad de México del bosque de Chapultepec. Fuerte abrazo, Humberto Ramos. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Bien, vamos a presentarles a nuestra invitada. Siguen entrando muchísimos eh, saludos. Sin embargo, bueno, pues si no, no vamos a, a empezar. Yolanda González desde Mexicali. Hola, Yolanda. Ahora más. Ok, vamos a, a, a empezar. ¿De acuerdo? Vamos a presentarles a nuestra invitada de esta noche, que bueno, ya vi que todos saben quién es, obviamente porque pues, nos siguen en nuestras redes sociales y están a este, eh, al pendiente de nuestros webinars, ¿verdad? Ella es efectivamente la doctora Priscila Carrillo Treviño y les platico. Priscila es directora de veterinaria SUSEG. Desde hace poco más de 15 años. Es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y e de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con diplomado en Parasitología y Microscopía de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. También cuenta con diplomado en Oftalmología en pequeñas especies. Fue prof profesora de horas de las materias de genética molecular de la Facultad de Medicina Veterinaria. Isotecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Coordinadora de Educación Continua en Comercializadora Floresca en Talleres de Parasitología y Microscopía desde 2017 a la fecha. También es speaker de Laboratorios Bayer, México desde 2017, ¿no? Por eso es que Bayer está hoy presente. Pract Práctica clínica particular y capacitación en diversas clínicas veterinarias en Nuevo León. Y también es médico certificado por Zagarpa y Senacica. ¿De acuerdo? Así es de que sin más preámbulo, pues vamos a recibir con muchísimo placer a la doctora Priscila, a quien le pido si me ayuda a encender su cámara y su micrófono. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo, muy bien y muy contento de tenerte esta noche aquí con nosotros. Darte o la. La verdad, también bien, bien contenta de estar este, nuevamente transmitiendo por este tipo de mensajes a través de ustedes de, con Esquenda. Bien agradecida con, contigo, con Ciclali, que siempre me cochean en estas este, ondas virtuales. <laughs> no, hombre, pues para eso estamos. Y. Eh, pues de verdad un, un placer tenerte. Bienvenida. Nuevamente agradecemos a, a Bayer que, que te haya puesto aquí en la mira, ¿no? Y bueno, pues te damos la bienvenida y adelante, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias corazón. Pues buenas noches a todos y obviamente también agradecer mucho a Laboratorios Bayer México por confiar en esta humilde servidora en poderles transmitir un poquito. De lo mucho que en determinado momento hacemos en la clínica diaria. Y la verdad es que el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que en determinado momento conocida desde hace ya un ratito, pero que siento de cierta manera que no le damos la importancia de vida o muchas veces el diagnóstico no es el adecuado y. y la importancia de su zoonosis como tal en nosotros, el riesgo que nosotros como médicos veterinarios este, tenemos día con día, desgraciadamente también lo, lo tenemos así como que muy superficial. Voy a compartirles lo que viene siendo este, mi pantalla en estos momentos y me voy a ocultar un poquito de lo que viene siendo de la cámara para poder que ustedes puedan apreciar la, la pantalla. Bueno, pues eh, este año creo yo ya han sido ya varios videos, eventos del gremio, congresos, foros, donde se ha hecho mucha énfasis en el grado de suicidio en nuestra profesión y los asesinatos. Y la verdad, este hoy al dar mi testimonio eh, espero poder transmitirles que la irresponsabilidad de nosotros en la consulta diaria al no conocer las enfermedades zoonóticas, que eh, las vemos incluso día con día, y peor aún, que a veces las conocemos a medias y no nos documentamos sobre ellas, creo que es una manera de suicidarnos silenciosamente y desgraciadamente también poner en riesgo a los que amamos, a nuestra familia. Pues bien, no quiero sonar así como que muy dramática ni contarles tampoco una historia de terror pero van un poquito de datos eh, sobre Erlikia, el concepto también de una sola salud en México, y vamos a empezar, espero que se pongan cómodos y no se me pongan un poquito paranoicos como quien dice con lo que viene siendo con el tema. Vamos a a recordar algunos y aprender otros sobre los conceptos básicos de zoonosis. La zoonosis es aquella enfermedades que se transmiten de manera natural del hombre al animal, o mejor llamada antropozoonosis, o bien viceversa, del animal al hombre, que también es denominada como zoantropozoonosis. Dentro de lo que viene siendo estas enfermedades conocemos muchos. Yo les puedo decir que nosotros como médicos veterinarios conocemos más zoonosis que muchas veces los médicos este, humanos. Y de todas estas clasificaciones de zoonosis, las más conocidas, por así decirlo, tenemos dos tipos mucho muy este, fuertes, que viene la zoonosis este, directa y la zoonosis indirecta. La directa prácticamente es que se transmite e incluso agua contaminada, tenemos contacto con la sangre, con la saliva, con el medio ambiente y obviamente con lo que viene siendo contaminación con este agente causal. Y les pongo estas imágenes porque realmente sí tenemos un contacto, no solamente nosotros como médicos veterinarios este, al trabajar con seres este, vivos, sino que también en determinado momento nuestro consumo de los alimentos, que a veces los consumimos en un estado crudo, en un proceso que a veces no fue el adecuado, digámoslo así, como la leche bronca. Y que desgraciadamente también hay muchas enfermedades que no podemos transmitir por ese lado. Y la zoonosis, lo que viene siendo la zoonosis indirecta, que esta zoonosis es aquella que necesita un vector para poder este, infectar a lo que viene siendo a nosotros. Esto lo dice lo que viene siendo la Organización Mundial de la Salud, más o menos en el año de 1956 y vuelto a corregir en el 59. Y la verdad, como vectores, pues tenemos un sinnúmero de vectores. Hace poco en una charla les platicaba que dependiendo muchas veces el tipo de vector es el tipo de enfermedad que pudiéramos nosotros este contraer. Y la verdad, mi asombro, por así decirlo, dentro de nuestra clínica es cómo estos este, bichos tan pequeñitos, pero tan pequeñitos, pueden ser este, una manera catastrófica dentro de lo que viene siendo la medicina. Vamos a hablar un poquito que en el mundo, corazones, existen poco más de 1.500 enfermedades, de las cuales poco más del 60% son sonóticas. Para aquellos que no somos tan buenos, lo que viene siendo las matemáticas, estamos hablando de unas 900 enfermedades más o menos sonóticas. Y aquí donde les puedo decir que nosotros somos una llave muy importante dentro de lo que viene siendo la salud pública. Es por eso que tenemos que tener una noción. De cuáles son las zoonosis que en determinado momento nos albergan día con día. En México, la atención de la zoonosis se documenta desde a mediados más o menos de los años 70 a diferentes programas nacionales de salud, los cuales normalmente causan sus recursos eh, a distintas este, prioridades, como puede ser la primera, que siempre al menos la ponen muy, muy, muy este, fuerte, la de rabia humana de origen canino. Y luego se van agregando diferentes este, periodos dependiendo en las locaciones o en las poblaciones, como son la brucelosis, la asteniosis, leptospirosis, riqueciosis. Esto lo dice lo que viene siendo la Secretaría de Salud del Gobierno de México, prácticamente como una entidad este, federativa. En México, la atención de la zoonosis este, sí se documenta. Y la verdad, la Secretaría de Salud eh, en el Día Mundial, por ejemplo, como de la rabia, las campañas contra rabia en el Estado, campañas contra lo que viene siendo cisticercos, donde no son malos lo que viene siendo los cerdos, sino muchas veces el grado de cocción que tenemos con lo que viene siendo con la carne, como nosotros este, tenemos lo que viene siendo el consumo. Ahí por ahí este, pongo, por ejemplo, eh, las campañas que en determinado momento hace. De manera persistente, el doctor Luis Tinoco, de cómo es un buen líder para poder hacer nuevas generaciones, evaluando programas universitarios de educación de prevalencia de elegidos este, de distintas partes, con estudiantes del Instituto de Investigaciones de Ciencias Veterinarias y de la Facultad de lo que viene siendo de Baja California. Controles de erradicación dentro de lo que viene siendo de, de, nuestro, de nuestro país los tenemos. La zoonosis, la verdad, son prioridades porque no hay una salud eh, humana si no hay una salud animal y ambas no pueden existir en el entorno si no hay un ambiente saludable. Esto es lo que es el concepto de una salud. Tenemos que tener una homogeneidad entre el ambiente, los animales y obviamente las plantas y nosotros como seres humanos. La zoonosis y lo que viene siendo este en México han demostrado su capacidad, como nosotros como país, de erradicación. Varias zoonosis, como la encefalitis equina, la fiebre amarilla, el gusano barrenador de lo que viene siendo del ganado, la influenza aviar, que es altamente patógena, han desaparecido de lo que viene siendo de nuestro país, o al menos han tenido un control de erradicación y siguen con controles en mucho, muy severos. Esta zoonosis es nos vemos y aquí se los pongo como documentos desde qué años en determinado momento y cuáles estados se siguen viendo, cuándo son libres, cuándo también los tienen baja prevalencia y cómo en determinado momento se han ido erradicando. La zoonosis y las enfermedades emergentes y reemergentes son prácticamente las enfermedades que son transmitidas por el consumo de ciertos alimentos. Se denominan también como enfermedades desatendidas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente son a veces atendidas con mucha negligencia. Provocan desgraciadamente que se diseminen enfermedades y que haya una pérdida mucho, muy sugestiva a la seguridad alimentaria. Aquí les presento este que nosotros el médico veterinario no solo es una parte importante lo que viene siendo salud pública antra, ante la seguridad de los alimentos o su inocuidad siento yo que no solamente es el médico de rastro lo que viene siendo así que él verifique que la carne esté bien que verifique así como lo que viene siendo la tipo certificación TIP sino que también lo que viene siendo las enfermedades donde los vectores influyen nosotros tenemos mucha mucha injerencia en esto porque nosotros incluso en la clínica diaria promovemos productos para este tipo de vectores. La capacitación, la certificación de las dependencias y entidades que para nosotros como profesionistas debemos de tener la noción correcta de cómo hacer mejor las cosas. La correcta entrega, por ejemplo, de lo que viene siendo los reportes de los casos, al menos de enfermedades, que pudieran presentarse en la clínica y que tenemos en nuestro país y lo que viene siendo nuestro estado. He aquí donde les digo unas preguntas. Háganse las ustedes mismos si quieren, este, pónganse ahí una tablita, cuáles se contestan y cuáles no. Pero ahí les va. ¿Conoces realmente las enfermedades zoonóticas de tu país? ¿Conoces realmente las enfermedades zoonóticas de tu estado? ¿Sabes cuáles son las enfermedades de reporte obligatorio? ¿Sabes dónde conseguir las formas para llenar y a quién se las debes de entregar este tipo de reporte? Bueno, creo yo muy, pero muy posiblemente, muchos de los que estamos ahorita no tenemos ni la menor idea. Otros tienen, pero muchas veces no, no la comparten. Y otros tantos tenemos la mentalidad de que como que para qué lo hago, para qué tanto borlotes y como quiera no le van a poner atención. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud tiene como objetivo reducir las consecuencias de las enfermedades de origen animal, infecciones que podrían ser más que nada pandémicos en todo el mundo. Los servicios veterinarios son los principales responsables de todas estas intervenciones principalmente contando con la colaboración de estrecha ahora sí de las instituciones de salud pública y de fauna y vida silvestre este objetivo no lo digo yo está plasmado en el diario oficial de la Secretaría de salud.. una de las cosas que tenemos que hacer hoy pienso yo es cambiar mucho nuestra apatía y la manera negativa que tenemos de pensar ante las autoridades que tenemos en nuestra entidad federativa ¿Por al menos digo esto? Porque la verdad, al menos estas dependencias son vitales para poder documentar estadísticas de las enfermedades, cómo se distribuye la enfermedad, qué patrones en determinado, en determinado momento van este, adaptando. Yo les diría hoy por hoy que hay que sumar, no restar. Y hazlo, la verdad, cambiando un poquito y dando esos pasos para poder que te acredites dentro de estas entidades o estas dependencias. Las que te corresponden, infórmate sobre todo sobre los reportes obligatorios, y ahora sí, como nos decía en la casa, pues ya de perdido no queda por ti. Toda esta información la pueden ustedes encontrar en un documento que está a su disposición con el nombre de Acuerdo de Notificación Obligatoria de Enfermedades Sonáticas de la Sagarpa. Aquí van a encontrar normas por especies y clasificaciones de diferentes enfermedades zoonóticas de reporte obligatorio. Y al finalizar el archivo van a ver una forma de llenado de los documentos para lo que viene siendo este reporte. Este les va a ayudar mucho para poder dar estadísticas de prevalencia, sondeo, les digo distribución, más que nada para poder que tanto esta dependencia pueda hacer el trabajo correctamente, pero muchas veces nosotros por la ignorancia que tenemos de estos reportes no lo hacemos, es, esa es la verdad. Ahora sí, como lo que viene siendo este, vamos a empezar, vamos a hablar un poquito sobre lo que es este, la reliquia. Vamos, este, creo yo, muchos hemos hablado de, de esta enfermedad, otros, la verdad, hemos adoptado lo que nos dicen de ella, y desgraciadamente a veces lo transmitimos como tal y si es que no a veces nosotros le echamos este de nuestra propia cosecha y otros, otros más de nosotros diagnosticamos tratando a veces a pacientes y unos pocos este más damos realmente el seguimiento de este tipo de, de enfermedades que se nos presentan tenemos lo que viene siendo el cuidado debido y hay que tener el respeto hasta este tipo de enfermedades que es una de las cientos de sonosis que debemos reportar en lo que viene siendo hoy en día. La erliquiosis canina es causada por una bacteria gram negativa del género de las rickettsias erliquia canis, vamos a hablar particularmente de ella, y se transmite a través de la picadura y a través de la saliva de una garrapata, principalmente en su género rhipicephalus sanguíneos, o también conocida como la garrapata marrón del perro. Yo sí les podría preguntar porque eh, yo soy médico veterinario, como bien al menos ahorita les dijeron. Yo también tengo clínica veterinaria, también consulto, también este veo mascotas, este todos los días al igual que ustedes y muchos de nosotros recibimos en un departamento de estética, por así decirlo, en la clínica mascotas que vienen con este tipo de bichos. Y realmente no les ponemos lo que viene siendo la atención suficiente ni tampoco nos protegemos como debiera de ser. Espero que después de, de ver un poquito y saber un poquito acerca del ciclo de esta, de esta enfermedad, pongamos un poquito más de énfasis en la atención en este tipo de cosas. En la garrapata rificefalo sanguíneos, que actúa realmente como un vector primario de transmisión. Este transmite la bacteria a través de su saliva. En un periodo desde de las primeras dos y tres horas. Hay muchos artículos, hay muchas este, literaturas explícitas que dice 24 horas, 36 horas, 32 horas, pero sí hay artículos también de verificación científica donde dice que en las primeras dos y tres horas se empiezan a encontrar las primeras este, bacterias en sangre patógenos este, entre diferentes anfitriones, o sea, es decir, dependiendo de dónde esté el ciclo de la garrapata, si pasa lo que viene siendo la primera larva, lo que viene siendo la ninfa, lo que viene siendo el adulto, y sigue transmitiendo lo que viene siendo esta bacteria. Es el hecho, al menos, entre que se alimenta y está transmitiendo lo que viene siendo la infección. Es normalmente de perros domésticos y salvajes, son sus principales hospederos. Pero pueden actuar también como reservorio de lo que viene siendo la reliquia. Las garrapatas tienen la capacidad de almacenar lo que viene siendo esta bacteria en sus glándulas olivales y en lo que viene siendo sus intestinos. Y pueden transmitirle reliquia a una nueva generación de garrapatas. Esto todavía no está muy bien documentado. De la que sí está bien documentada es de rickettsia a riquetzi. O sea, la, la así, la bacteria de lo que viene siendo riqueza, riquetsi sí está muy bien documentada que dentro de los intestinos y las glándulas salivales de las garrapatas se transmite de generación a generación, de la que todavía en determinado momento, o al menos yo no encontré más documentación, o pues, acerca de lo que viene siendo con ERLIQUIA. Lo que sí, de que lo que viene siendo mientras se está alimentando, sí, sí transmite lo que viene siendo su, su, al menos ahora sí el patógeno este que viene siendo la bacteria gram negativa. En el caso de lo que viene siendo, siendo eh, este patógeno en las ninfas eh, pueden hacer y desgraciadamente de las ninfas en la madre al momento de estarse alimentando poder en determinado momento transmitir un número este importante mitos y realidades no ahora bien yo no lo digo esto sí sinceramente van a encontrar que por ahí en los párrafos que les estoy mostrando vienen unos numeritos esos numeritos son los numeritos de las referencias de donde les estoy este, pasando estas documentaciones, que al último se las voy a pasar con muchísimo gusto, por si en determinado momento ustedes quieren seguir haciendo un poquito más de documentación. Una garrapata, una sola garrapata, pueden transmitir varios patógenos a la vez. Se ha mencionado incluso en artículos que pueden ser de cinco o hasta seis patógenos en una sola, al menos ahora sí, este garrapata. ¿Y cómo no? Ustedes no me van a poder negar. Muchas veces les ha pasado a aquel paciente que en determinado momento hemos estado administrando un preventivo, y lo voy a decir entre comillas porque ahorita vamos a hablar de los preventivos, pero que este preventivo, como quiera, no en la cantidad que a lo mejor cuando detente de, de del dueño, le dices, mira, trae todavía lo que viene siendo, este, garrapatas. Y ya aparte de que trae lo que viene siendo garrapatas, se las quitas tú, este, sin guantes y con lo que viene siendo con la mano y las truenas. Y muchas veces también te ha pasado, aquellos que hacemos mucho lo que viene siendo laboratorio de análisis específicos, hablando principalmente de parásitos que hoy en día nos encontramos con los resultados positivos a Erlichia Canis combinada con Babesia. A erlichia canis con nidofilaria, anaplasma combinada con babesia y peor aún, cuando te dan positivo tres o cuatro enfermedades al mismo tiempo y que muchas veces decimos, ¿por dónde empiezo con lo que viene siendo el caso? Lo que no debemos de hacer, sinceramente, es retirar la garrapata de preferencia sin guantes o sin algunas pinzas este, para poder que todo lo que viene siendo su progósido lo puedas este, quitar o lo que viene siendo todo su, digámoslo así, su cabeza o lo que viene siendo su boca, que ahorita les doy parte de sus formas para poder que en determinado momento el cliente no lo estés mal educando, porque él también lo va a hacer en su casa. Entonces no lo hagas, porque lo, la verdad, este va a ser algo cosas repetitivas y al rato, desgraciadamente, nosotros incluso como médicos, ¿cuándo realmente te vas a poner a analizar qué hiciste y qué no hiciste? Una contra cien 100, contra mil. No necesito que me piquen cien garrapatas para que me transmitan la enfermedad con una sola que esté infectada y pase el tiempo determinado de alimentación y que ella pueda inocular su saliva y sus jugos a través de lo que viene siendo su hipostoma, es más que suficiente. Entonces, muchas veces te puede llegar el paciente que nada más trae una garrapata y resulta que te sale positivo a las enfermedades, como te puede llegar el paciente que trae más de 100 garrapatas, 1000 garrapatas. Y resulta que el paciente no sale positivo a ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque la garrapata no estaba infectada. Que la verdad, ahorita es medio raro lo que viene siendo los casos. Pero bueno, esta es canina en lo que viene siendo en gatos. Esta enfermedad ha sido poco estudiada, la verdad, en, en gatos, pero sí ha sido reportada por lo que viene siendo por sus vectores. Debido a que su predilección, este pues obviamente es lo que viene siendo los perros. Y también, al menos de cierta manera, sí también se ha reportado en humanos. En los gatos, aunque es raramente y es posible encontrar anticuerpos de ERLIQUIA canis, está implicado que ellos también este, podrían potencialmente contraer lo que viene siendo la, la infección. Esta es una tabla que me gusta mucho, la verdad, de manera personal, pero muestra los tipos de ERLIQUIA que se han reportado que afectan a humanos muestran si se fijan lo que viene siendo el vector y su distribución geográfica. ¿Y por qué les pongo esta tabla, muchachos? Porque muchas veces nos llegan, les digo, esas mascotas estéticas o a la consulta, traen esas garrapatas, pero yo creo que ninguno de nosotros solamente nos acordamos, o muy pocos de nosotros más bien, porque no voy a generalizar para todos, nos acordamos de cuáles eran las especies de garrapatas que, que vimos en la escuela y decir, pues ya, ¿para qué me sirven acá afuera? Si nosotros aprendemos a identificar las garrapatas, vamos a también a aprender a identificar cuáles son las posibles enfermedades que pudiera yo tener enfrente de mi paciente o que le pudo haber transmitido a lo que viene siendo mi paciente. Si identifico qué tipo de garrapata le estoy quitando a mi paciente que llegó lo que viene siendo a mi estética, también voy a estar protegiendo, pues obviamente a mi personal. Porque la verdad, les digo, muchos de nosotros todavía tenemos dentro de, del del margen de la clínica, pues ese apartado de la estética canina. Y pues la verdad, algunos a lo mejor ya me dirán que ya no ya no reciben perros con garrapatas, que prefieren darles mejor algún producto antes de que venga a estético baño. Otros todavía a lo mejor lo recibimos, pero realmente terminamos con el problema de la garrapata. Cuando preparas, por ejemplo, lo de los baños garrapaticidas, cuando das los productos y todo, ¿qué es lo que haces con las garrapatas? ¿Se van al drenaje? se van al bote de la basura, ¿a dónde realmente debemos de, de dejar al menos todo esto? Porque les guste o no, también es un foco de, de infección. Pues como se podrán dar cuenta, es muy importante saber qué garrapata tengo enfrente y esto determinará mi, en mi pensamiento más bien o bien parte de mi diagnóstico hacia qué enfermedad pudiera estar ya infectado mi paciente aquí les pongo unas imágenes este no tengo lo que viene siendo los derechos de autor quise poner unas imágenes muy nítidas con cierto tipo de cámaras para que los pudieran ustedes observar porque muchas veces al tomarlas de, de una cámara celular o a veces tomarlas así directo en microscopio no salen a la vez como nosotros quisiéramos quisiéramos tener un equipo más este, sofisticado las reliquias tienen este atender predilecciones o bien un tropismo por así decirlo erliquia eh, canis y erliquia chafensis normalmente tienen el tropismo por los monocitos y a esto se le llama erliquia monocítica erliquia wingi y lo que viene siendo anaplasma fagocitofilum, que también la describen como erliquia phagocytophilum por lo que viene siendo la tendencia por neutrófilos y a esto se le llama erliquia granulocítica y lo que viene siendo la ana anaplasma platy por lo que viene siendo las plaquetas. Les dejo una una tabla, porque luego muchas veces empezamos a checar literatura de qué es una riqueza, de qué es una reliquia y por qué anaplasma erliquia, que por qué al menos lo que viene siendo riqueza y Entonces, creo yo que al ver esta tabla de clasificación, te vas a poder dar cuenta que reliquia pertenece a lo que viene siendo las riquezas, que pertenecen también a lo que viene siendo a lo que es este la familia de la plasma pastide. Y pues obviamente se les dan denominaciones, especies y lo que viene siendo eh, ahora sí genotipos, ¿vale? Esta menos ahí les pongo la, la literatura de donde la, la obtuve y que pues obviamente se siguen en determinado momento actualizado. Aquí les voy a dejar unos datos curiosos sobre lo que es la diabliquiosis. La diabliquiosis la y la anaplasmosis son dos infecciones estrechamente relacionadas ya que son transmitidas ambas por garrapatas. La infección por Erlichia chafensis anteriormente se denominaba erlichiosis monocítica humana y la producida por Anaplasa phagocytophilum eh, granocítica humana. Esto pues obviamente porque ya lo explicamos por el tropismo que tiene. Erlichia canis es una bacteria que causa infecciones crónicas en perros y que infecta a lo que viene siendo los humanos. Estas bacterias, por el tipo de tropismo que tienen, pueden ocasionar trombocitopenia y neutropenia. Mas no es regla, ¿eh? No en todos los casos. Y ya vieron por qué lo de los tropismos. La infección puede evolucionar hasta una fase subclínica que puede durar días, meses o hasta años. Las infecciones crónicas, si no se tratan, pueden conducir a una disfunción de la médula ósea. O hasta una enfermedad renal muy, muy crónica. Y esto realmente sí les ha pasado. ¿A cuántos no? Llega el paciente por un motivo del que no ha aumentado de peso, que come bien, que su estado de ánimo está mucho, muy bien, come un alimento mucho, muy bueno de marca, pero está en un grado de nutrición muy, muy bajo, casi caquéxico. Ya se empiezan a notar, o ya se notan más bien los huesos, ya parece casi, creo. Un ARPA. A todos nos llegan este tipo de pacientes y te, no te, a veces no te explicas de decir, no trae parásitos esteneses ya chequé lo que viene siendo radiografía, y tampoco tengo al menos un tumor que me esté ocasionando todo este problema, es un cachorro, no veo que tenga al menos otro tipo de patología, ya chequé al menos parte de exámenes, no te parece a veces la trombocitopenia, como bien les mencionaba, y digo, bueno, entonces, ¿qué realmente es lo que le está pasando a este paciente? Otros cuantos que te llegan a la clínica como un paciente renal, que ya tenemos a veces protocolos para ciertos pacientes renales agudos, crónicos, empezamos a hacer análisis, empezamos a hacer, obviamente, todo nuestro, nuestro método científico acerca de la hospitalización de este tipo de pacientes, dar sus terapias, pero ¿qué crees? Ya que lo diagnosticaste y sabes que lo diagnosticaste bien, damos la terapia en determinado momento ya específica que tú tienes en tu clínica o recomendada y no ves mejoría. Al contrario, a la semana o a los 10 días viene el paciente peor del comando que llegó. Y por no dejar todavía aquellos pacientes que vienen a una cirugía, una simple esterilización o a veces en determinado momento, en este caso que les voy a presentar, que son un retiro de, de cálculos. Y que el paciente, tú le hiciste los exámenes, los exámenes salieron mucho, muy bien, el paciente de buen ánimo, buen peso, bueno, todo, todo, todo apuntalaba para que el paciente sano de cierta manera, pero pues traía cálculos, vamos a quitárselos. ¿Y qué es lo que pasa con lo que viene siendo con este paciente? A lo que viene siendo en la segunda foto, la imagen central, es a las 24 horas de que se hizo la cirugía. Si se fijan en la primera foto, está la cirugía ahí, ahí este, la incisión. Y se ve muy limpia, ni siquiera se ve una supuración. En la segunda foto es del otro lado. Y desgraciadamente ya empiezan a ver ahí. Matomas. Y, y eso se Bueno, sí hizo una manipulación porque los cálculos estaban ahí y todo. Pero para que se haya hecho estos matomas, digo, no me creo tan cool como para haber apretado tanto, pero bueno. Pasa un día más. Y el hematoma, y en otro aspecto, muy, pero muy feo. Siguieron pasando otro día más. La primera foto es del tercer día. Ya habíamos hecho biometrías, ya habíamos hecho exámenes, y lo único que veíamos era que su ahora sí su panel blanco iba hacia arriba. Decíamos, ¿por qué la combinación de antibióticos que estoy utilizando no me funciona si el perro no venía tan mal? ¿Por qué están apareciendo estos hematomas y se está diseminando de una manera horrible? Hicimos un frotisanguíneo y vimos cosas que no queríamos ver. Después la clienta nos dice que sí estaba expuesta a lo que viene siendo con parte de garrapatas. Y pues damos lo que viene siendo el diagnóstico definitivo. La segunda foto que aparecen es a las 24 horas exactas de haber cambiado un protocolo de antibióticos, ahora sí específico para lo que viene siendo Erliquia, porque salió positivo Erliquia Canis. Y si se fijan, el pigmento cambia de una manera impresionante. La tercera foto, la última, la que ustedes están viendo, es a las 48 horas de haber cambiado la terapia antibiótica. Si ustedes se fijan, o sea, decir el diagnóstico, pues el diagnóstico ahí estaba pero desgraciadamente la máquina no me lo va a decir. Tengo que volver a hacer ahora sí como la vieja escuela mis extendidos sanguíneos, mis frotis sanguíneos, tienen, tenemos que seguir corroborando con los análisis clínicos. Con todo lo que ustedes hagan en las máquinas, háganlo otra vez de la vieja escuela, háganlo otra vez de la manera antigua, porque tenemos que seguir viendo esas células. La verdad si nosotros en determinado momento hubiéramos hecho un extendido previo a lo que viene siendo esta cirugía muy posiblemente hubiéramos visto esto y no va a haber pasado por una situación medio crítica con el paciente, que gracias a Dios ahorita la foto que ustedes están viendo es de Facebook de lo que viene siendo de, de la clienta del Chaparro, gracias a Dios está mucho mucho muy bien. Yo creo que ahorita a muchos de ustedes claro que ya se les prendió un poquito el foco y dijeron que ya les pasó algo parecido. Ya los que no, sinceramente agárrense porque un día capaz si sí se les presente y espero que lo puedan atacar de una manera mucho más rápida y que no este, llegar a unas consecuencias fatales. Estos casos pueden ser mucho, muy probables y que tengan esterliquia, algún hemoparásito como reservorio, digámoslo así, alguna enfermedad dormida. La importancia de saber qué garrapatas tenemos y nos rodean van a ayudarnos a que nuestros diagnósticos sean más certeros. Las ninfas son muy difíciles de identificar. Además que en el microscopio no las vas a poder ver bien. Las pruebas para ver a través de lo que viene siendo este las garrapatas es a través de un aparato que se llama estereoscopio. Aquí sí podemos revisar lo que son los escudos y la forma de sus bocas para poder ver qué garrapata es. Esta técnica visual en estereoscopio no la deberíamos de tomar tan específica, pero sí las vemos, si sí hay diferencias de identificación, pero las reales es eso a través de PCR. Pero mínimo, al ver las adultas, puedes determinar cuatro o distinguir cuatro mucho, muy, muy importantes y están distribuidas en todo el mundo. Y se las presento porque ustedes también ya las conocen. La primera fotografía, que es de rificefalos Sanguíneos, también llamada Garrapata Marrón del Perro. Si se fijan, lo que es este, su boca es una boca como hexagonal y el escudo también. A diferencia de esta, que a lo mejor la pudieran confundir, que si se fijan también es café, también tiene las patas café. También en determinado, parece un frijolote, por así decirlo. Y este es un Ixodex, y esta es la garrapata este del ciervo, lo que viene siendo también conocida como la garrapata del venado. Dermacentor, este, conocida como la garrapata americana, y la embrioma, que una de las este, subespecies es esta garrapatita de aquí, que vemos que tiene una sola estrella. Entonces, ¿estas garrapatas las tenemos? Sí. Que me ha tocado ver varias garrapatas de un, en un mismo perro, también. Pero les digo, tenemos que tener este, esa visión de ver si son o no. Esta imagen me, me gusta mucho. Este, es una imagen que tengo incluso impresa ahí en la, en la clínica. Y es una imagen que me muestra los diferentes escudos, los diferentes, ahora sí, este, palpos, que es en sí la parte de la boca de, de las garrapatas. Y que puedes tú también tener para empezar a identificar este qué tipo de garrapata es la que tienes enfrente. La erlichia, este monocítica humana fue reportada por primera vez en México eh, por lo que viene siendo en la Península de Yucatán más o menos por ahí de 1999 y también en México en el 2003 por el doctor este a, ustedes también lo conocen es muy conocido el doctor este en patología el doctor este, Luis Núñez que él estaba realizando estudios buscando el canis en perros este y el otro que les digo en la Península de Yucatán esta fue reportada en humanos lo cual sí nos hace pensar a muchos que son casos que a veces son subdiagnosticados o de plano no diagnosticados para nada, y esto desgraciadamente sigue formando muchos, pero muchos temas de discusión. La liquiosis humana, que es causada por la normalmente la cerebariedad de, este, de reliquia, es una enfermedad febril aguda, transmitida por la mordedura de garrapatas. Procedente, pues obviamente de los animales enfermos o portadores, como son los perros, los gatos, el ganado vacuno, el ganado bovino, los caballos. La verdad, tenemos hasta de dónde agarrar. Tanto lo que viene siendo la erliquiosis monocítica como lo que viene siendo la granulocítica son consideradas este, enfermedades sistémicas. Provocan daño en diferentes órganos y pueden este, producir fiebre, dolores fuertes de cabeza dolores en articulaciones sudoración adinamias náuseas vómitos anorexia y yo creo que muchos pero muchos de nosotros ya hemos tenido este tipo de síntomas en cualquier parte de nuestra vida se pueden encontrar granulamos en la médula ósea así como infiltrado el linfocitario perivascular que afecta normalmente al hígado a meninges a cerebro a corazón y en el ser humano la reliquiosis presenta tres cuadros. Un agudo, que es la que se presenta de los 7 a los 14 días post picadura, con los síntomas que ya ahorita mencionamos. El subclínico, que se presenta de manera sintomática. Y uno crónico, que son este, los cuadros este febriles, esporádicos, es decir, como si tuvieras recaídas. Los ancianos y las personas cuyo el vaso o su sistema inmunológico estén este sanos, están tan sanos, perdón, son este, las personas que tienen una predisposición maya tener consecuencias graves. Creo yo que al mencionar estos síntomas, como les decía, ya los hemos presentado en un sinnúmero de veces. Y uno de los problemas de erliquia es que muchas veces los doctores lo confunden, no a los veterinarios, pero sí lo que viene siendo en médicos humanos, no lo pueden a veces atribuir para hacer una enfermedad como dengue, como gripa, zika o entre otras. No solo el perro, sino también el humano, se han reportado casos de coinfecciones debido a que compartimos, pues obviamente, el mismo vector, como es la bruceliosis, riqueciosis anaplasmosis y babesiosis. Es decir, que nosotros como seres humanos, al igual que los perros, la erliquia puede estar combinada con la Lyme, mismo tiempo, o la babesiosa, o lo que viene siendo erliquia, como decía. La identificación del vector, en este caso de las garrapatas, Debe saber al menos la especie, les, les digo, nos va a ayudar mucho, mucho, pero mucho para poder identificar esta enfermedad zoonótica. Pudo haberse transmitido por nuestro paciente, que tal vez lo traigamos estética, no al menos a un chequeo. Usar al menos las precauciones debidas en estética, ya que sinceramente nuestro personal, en el caso los tiri, no tienen los conocimientos adecuados sobre estas enfermedades. Siento yo que es nuestra responsabilidad proteger a nuestros trabajadores. Ahora bien, ¿dónde se encuentran las patas? No siempre van a estar arriba del perro, ¿eh? La mayor parte de su vida, casi el 90% de su ciclo, se la pasan en lugares como lo son los arbustos, los pastizales, zonas boscosas, digamos así, en campo abierto. Porque si lo digo ahora sí en la casa, pues en las alfombras, en las puertas, en la madera, en allá en la leña del carbón, o sea, se encuentran un montón de patas. Las que tenemos, este, desgraciadamente, las garrapatas no vuelan, pero si saltan o caen a veces de los árboles, los arbustos también este, altos pueden estar este, implicados y podemos encontrar. Y estos están esperando que pase un incauto y pueda, la verdad, este, prenderse de él para poder en determinado momento seguir cumpliendo con su ciclo biológico. Se prenden a lo que viene siendo los animales y las personas y se encuentran en contacto directo con ellas. Se trepan normalmente a zonas que son mucho más calientes, las ingles, las axilas, el cuello, atrás de los oídos. A mí me ha tocado en lo personal, muchachos, quitar garrapatas o identificar garrapatas de niños que a veces van a los parques donde están jugando fútbol, juegan y todo, empieza a calentar el cuerpo, se tiran al césped y luego viene la mamá: es que le encontré algo, pero no se lo puedo arrancar, como que está muy duro y a mi hijo le duele y le veo. Como un grano, y resulta que son garrapatas en el cráneo de las criaturas. ¿Cómo la diagnostico? Yo creo que muchos aquí se hace cierto, digamos así, debate y todo. Les voy a, a platicar un poquito de cómo nos ha ayudado a nosotros a hacer un mejor diagnóstico. Tenemos varias este, opciones, por así decirlo, pero ¿cómo realmente las debemos de implementar? El SNAP, por ejemplo, los SNAP rápidos que tenemos en la clínica son de muy fácil acceso. Este, tienen un costo, la verdad, mucho, muy bueno o bien al menos tanto moderado como accesible. Estos SNAP este, lo usamos mucho, mucho en lo que viene siendo en la clínica en ISO, y hay también de diferentes laboratorios. Pero aquí es lo que, te, que es lo que realmente tenemos que saber, que detecta antígeno o anticuerpo. Entonces, en el caso del SNAP, me detecta lo que viene siendo el anticuerpo. Lo que tenemos en el mercado detecta este el anticuerpo y esto quiere decir... Que cuando yo haga la prueba, si mi paciente tuvo o ha estado en contacto con la enfermedad, pues obviamente me va a salir positivo. Según va clínico, y lo que venga saliendo positivo al SNAP, tú lo vas a dar por default de que el paciente es positivo a erliquia, pero realmente no estás, eh, digámoslo así, aseverando que lo tiene. Pudo haber estado en contacto y realmente el cuadro clínico no sea el correcto para lo que es erliquia. Estamos bien, espero al menos hasta aquí. Solamente la prueba, este, la más histórica, ahora sí en, en la historia de la clínica que realizamos, según como el paciente, el cuadro lo presenta, tenido de manera perspectiva, que tiene la enfermedad más que la prueba al menos indica su anticuerpo. Ahora bien, es importante que sepamos entre los mismos laboratorios qué especies de erliquia y anaplasma es lo que está detectando este SNAP. Porque depende del laboratorio, te vas a llevar lo que viene siendo la sorpresa. Que hay laboratorios que los más, ahora sí, los más destacados o los más completos detectan erliquia canis y erliquia wingi, anaplasma platy y fagocitofilum. ¿Y la chafensis dónde la dejaron? Me van a decir hizo reacción cruzada. Ahí la verdad es otro tema de inmunología. Tendríamos que meternos casi que a otra hora. Pero pónganse a pensar. Que si en determinado momento también la tengo este, circulando en el medio, pues obviamente no me está dando al menos un positivo. Entonces, aunque tú hicieras el SNAP y resulta que el paciente tiene erliquia chafé, puede pasar que el paciente te salga de erliquea. Entonces, aguas con el SNAP, también saberlo utilizar. ¿Tienes otra prueba? La ELISA que es una prueba que también tiene un costo moderado es mucho muy muy sensible no es tan fácil lo que viene siendo su adquisición esta sí detecta lo que es el anticuerpo este Ig pero su lectura debe de hacer de manera un poquito más profesional a través de un equipo muy muy especial el cual es sumamente este costoso en el caso de las especies este digamos así como que más completas las lecturas de manera individual es como se debe de hacer pero tienes también otra prueba que muchas veces tú, a ver, con nosotros como doctor nos cerramos un poquito ahí la, la cabeza porque decimos, no, el PCR va a salir muy costoso, este, y luego quién lo hace, cómo lo mando y esto. Y esto. El PCR es el más preciso y sensible, muchachos. Está, la verdad, de muy fácil acceso sabiendo quién los realiza y en todas partes en determinado momento abre personas que ya tengan la técnica estandarizada. El costo, la verdad, es razonable a través de lo que viene siendo las, las pruebas. Me he topado todavía con doctores que me dicen que, pues no, la verdad yo no hago pruebas porque el cliente no me las paga. Siento yo que es que nosotros a veces no tenemos la dinámica de poderlas vender porque tú como doctor las necesitas para poder diagnosticar. Y el patogénica de lo que es este el bicho que me está enfermando. Entonces, si realmente la reliquia está presente y está activa y realmente es lo que yo quiero diagnosticar, el PCR es lo que viene siendo tu mejor este, opción. Eso de lo digo yo, de mi humilde también este punto de, de vista. Tenemos también, o sea, les digo, la vieja escuela, los frotis sanguíneos. Son mucho, muy, muy buenos en las fases este, agudas de la infección. Pero aunque se identifique la mórula en la célula monocítica, neutrofílico o la plaqueta, es ideal corroborarla con la prueba específica, no solamente irnos con el frotis sanguíneo. De las cosas que pueden ver, este, esto es para poder este, diagnosticar. Ahora sí, si está, este, está, creo, los síntomas y es posible que el paciente estuvo en contacto con garrapatas, haz un frotis, pero recuerda que los vas a empezar a ver después de lo que viene siendo entre el 7 y el 21 día corrobora con unas fases agudas. Si las fases son ya crónicas, hazle una prueba de Lisa para ver si detectas el anticuerpo y esto te va a asegurar que realmente el paciente tuvo contacto con la enfermedad y aunque saliera negativa, no lo dejes en determinado momento a un lado y decir, me salió negativa. No, no, esto no es posible. Entonces, hay otras especies que no se pueden detectar a través del SNAP. Utiliza entonces la prueba del PCR y hay otra prueba incluso más sofisticada que es la de Western Blot que van a ver al menos, a un poquito más adelante, que son más específicas y se realiza en mi humilde gusto, en mi humilde gusto, de las más este, sensibles que tenemos. Ahora sí, les platico parte de mi testimonio, ¿no? ¿Cómo me infecté? Porque sí, me infecté desgraciadamente de Erlique les puse esta charla porque yo tengo erliquia, porque desgraciadamente me infecto con erliquia canis, no precisamente, o al menos yo no recuerdo haberme quitado una garrapata. Lo que sí recuerdo y por los tiempos en determinado momento que estuve en contacto, fue que estuve en campañas de esterilización en mi veterinaria y desgraciadamente no hicimos pruebas este, eh, ni de lisa, ni tampoco hicimos frotis sanguíneos, porque eran campañas de esterilización para que viene siendo este rescate y pues obviamente era también bajar costos pero pues siento que yo pues al bajar costos desgraciadamente también este pagué un costo todavía más alto por no tener las precauciones debidas exactamente después de que terminé de hacer las cirugías percaté que cuando me hice cambio de guantes empecé a ver sangre y dije, ¿y esta de dónde es? Y dije, ¿de dónde pasó? Ni siquiera había sentido que me había pinchado los, los dedos, a lo mejor de estar trabajando con lo que viene siendo por un par de horas en el, en el quirófano. Me lavo y todo, no le tomo mayor importancia, pero al cabo de los siete días, ya casi llegando al octavo, comencé con cuadros febriles intermitentes, fiebres que alcanzaban los 40 grados. Escalofríos mucho, muy fuertes, dolores de cabeza muy intensos, donde los analgésicos no me caían para nada. Tuve muchas náuseas, vómitos que se empezaron a presentar después de los 14 días, anorexia, obviamente. Lo único que quería comer era prácticamente hielo. Y al cabo de 17 días posinfección, caí en una cama y no podía ni siquiera mover mi cuerpo. Los dolores articulares fueron tan duros, tan intensos al grado que dos veces al día tenía que venir una fisioterapeuta. La verdad, si es que me está viendo por ahí, está María Luisa, le mando un saludo enorme, porque esta niña es este, vino a, venía a la casa a descontracturarme, porque debido a que mis dolores eran tan fuertes, pues tenía posiciones, pues digámoslo así, o sea, a cómo me podía acomodar y que el dolor disminuyera, pero me contracturaba. Entonces, esta niña tenía que venir dos veces al día para poderme dar masaje y poderme liberar un poquito la tensión y lo que viene siendo el dolor. Llegué a estar en silla de ruedas por más o menos alrededor de tres meses. No podía ni siquiera hacerme yo sola un aseo. Y la verdad, te sentías una completa inútil. Obviamente, pues ya no consultaba, o sea, ya no iba ni siquiera a la, a la clínica. Y no saber qué era la verdadera frustrante. Los médicos generales, Primero me pasaron de que era un problema viral de gripa, luego me dijeron que era dengue, luego que era circa y luego que era chiconcuya, digo, pero yo por más que les decía que el tratamiento no me caía, que al cabo de un par de semanas, casi ya cuatro meses con los dolores, mis deformidades, se me empezaron a deformar las manos, principalmente este, les decía, pues si soy médico veterinario, ¿por qué no me buscan una, una zoonosis en más? Intenté este desde remedios este de amarres, aceites, aceite de cannabis, medicamentos, reiki, les juro que intenté todo y pues no, no daban y no daban y no daba. Un día que amanecí la verdad con algo de lucidez, pedí a una de mis doctoras que me tomara una muestra de sangre y que me hicieron unos extendidos. Y me puse a verlos aquí en lo que viene siendo una parte que tengo adaptada como si fuera este un mini laboratorio en la casa. Y pues desgraciadamente empecé a ver anormalidades en mis células, principalmente en las blancas, y empecé a ver mórulas. Tuve una recaída mucho, muy fuerte, más o menos por ahí del quinto mes, porque las fiebres fueron permitentes, y esta vez las complicantes fueron una neumonía. Llegué al hospital, donde mi médico, el intensivista y el internista, los de cabecera, aún así explicándoles y diciéndoles que había visto mórulas que desgraciadamente esto pudo haber sido una zoonosis, me dijo que, que era muy poco probable y que ya me habían hecho la prueba de Lyme y que había salido completamente negativa, y yo les dije, pero es que Lyme no es la única enfermedad, o sea hay más enfermedades firmen este me propusieron por el grado de neumonía que tenía, que me tenía que este poner en un coma inducido, y la verdad dije que no les firmé una alta voluntaria no me quise inducir porque dije si no saben específicamente qué es lo que tengo, pues imagínate si me inducían dije, no iba a despertar prácticamente. Los médicos ni siquiera tenían la menor idea de qué diagnóstico en determinado momento realmente tenía y la verdad me he topado con muchísimas personas que veo las actas a veces de defunción y dice muerte este posible causa de muerte, fallo respiratorio. Posible causa de muerte, fallo renal. Posible causa de muerte, fallo hepática. ¿Eso no es un diagnóstico? ¿Realmente entonces no supieron de qué se murió esta persona? Le pedí nuevamente a una de mis doctoras que volviéramos a hacer extendidos, que volviéramos a ver cosas. Veo más mórulas, eh, me hago un snap, me sale positivo. Hablo con un médico veterinario de investigación pidiéndole que me recomendara un buen inmunólogo, porque ya había visto a muchos especialistas y no me hacían. No me hacían caso sobre zoonosis. Y este inmunólogo y un buen reumatólogo aquí en Monterrey dieron con mi diagnóstico. Lo que no saben aún es que si hoy, porque tengo artritis, fue provocada posinfección o ya traía al menos infección porque no es una artritis reumatoide. Hoy tomo inmunosupresores. Esa es un, ese, esa imagen. Es de la erliquia sonriéndome porque ese fue el primer, este, la primer frotis que vi donde dije, ¿qué demonios es esto? Hoy les digo, este, tomo inmunosupresores de por vida, pues prácticamente, que me ayudan a controlar mucho mi sistema y puedo estar ahorita mucho más estable para poder volver a ser la misma persona, pero les digo, volver a ser la misma después de estar al menos tantos días en la cama y todo, no creo. Después de los 15 días de tratamiento volví a caminar a poder cargar a mi hijo de tres años, poder abrazar, poder volver a consultar. Más o menos al cabo de un mes ya pude, pude hacer muchas más actividades. La misma persona no creo que soy, pero como bien dicen por ahí, en esa cama aprendí a madurar y reflexionar. Es por eso que decidí contar este testimonio, independientemente si entra en cuadro de discusión o no, ya que cada snap de reliquia que yo me pueda hacer sale positivo. Espero que no todos ustedes, en verdad, no se contagien con la misma enferma, la facilidad que yo me contagié y que batallaron en determinado momento para poderme dar un diagnóstico. Hoy continúo haciendo análisis sanguíneos a cada paciente que en determinado momento entró quirófano, a cada paciente que entra al hospital y se hacen extendidos sanguíneos para revisarlos. Se tratan de percibir anormalidades previas para someterlos a un estrés quirúrgico. Por mi parte, mínimo, mínimo, cada seis meses me hago análisis y corroborando que la reliquia pues no vuelva en determinado momento a tener una recaída tan fuerte como la que tuve. Esta es una tabla, este, es hasta el 2017, donde ustedes van a poder ver parte de las enfermedades zoonóticas más comunes aquí en lo que viene siendo en nuestro país. Y que hoy en día, mucha gente, muchos médicos veterinarios, especialistas, y todo, siguen haciendo al menos una línea de, de investigación. Y la verdad, este, me gustaría que les diéramos un, un gran agradecimiento porque estas personas, muchas de ellos dejaron de, de consultar, por así decirlo, no son médicos en clínica, no todos, pero fui, siguieron esa línea de investigación para poder que estos datos se den. Incluso estos datos son de reportes, pero imagínense, si realmente cada uno de nosotros tomar esa responsabilidad de mandar los reportes como debieran de ser, dudo mucho que esos números se queden en ese, en ese rango. Hoy, la verdad, les quiero dar un reconocimiento a doctores que están, les digo así, médicos veterinarios en acción en la, investiga la investigación. Uno de ellos, este, un maestro, la verdad, para mí, el doctor Luis Tinoco Gracia, de Mexicali, Baja California, que junto con su esposa, la doctora Yolanda, que la verdad es este una persona que siempre está con él, su equipo de trabajo, estudiantes, siguen implementando programas para poder seguir investigando la distribución de las enfermedades transmitidas por vectores, educando a las comodidades, tratando de erradicar precisamente esta problemática que es actual. El doctor Juan José Sara Ramos, que más que un, un maestro es un amigo incondicional, y que aporta al 100 sus conocimientos al gremio veterinario, apoyando proyectos no solo en veterinaria, sino en medicina humana y otras licenciaturas abocadas en un tema de una sola salud. La importancia del veterinario en lo que viene siendo la salud pública. El doctor Roberto Tamés Cuatacho, la verdad, que fue uno de los especialistas que me ayudó a mi diagnóstico cuando estaba postrada y no podía ni moverme. Es uno de los pioneros en el estado aquí en el Nuevo León del estudio de Lyme y que la verdad se sigue exponiendo mucho porque este se sale y recolecta garrapatas de donde quiera. El doctor Camilo Romero, que ya muchos de ustedes la verdad lo conocen, este, que la verdad él hoy con su proyecto masivo de la prevalencia de parásitos en gatos, haciendo una increíble este, función para poder dar datos reales que nosotros como gremio unido podemos contribuir, la verdad, en un solo ejercicio. Estos son solo por mencionar algunos médicos que tal vez no decidieron, les digo, estar como nosotros en una clínica o en un hospital, pero que gracias a su profesionalismo y preferitismo hacia la línea de investigación, hoy por hoy son personas que merecen nuestra gratitud por los aportes y datos que nos dan a través de, de estos este, proyectos. Ahora sí, tú qué vas a aportar, tú qué vas a hacer, tú que eres médico veterinario, acércate. Únete, por favor, al gremio a través de las diferentes asociaciones, colegios de médicos veterinarios de tu estado, los cuales están unidos, van a ser mejores cosas para las certificaciones, para las actualizaciones y sobre todo para la importancia que tenemos como gremios ante el sector sa salud. Aquí les dejo, muchachos, las referencias de donde yo tuve los datos, este, porque obviamente seguir y seguir al menos este, en esto, porque es la clave para poder al menos llegar a un éxito en esta enfermedad y pues obviamente, hablarles un poquito también de la prevención decir que nosotros somos una clave fundamental existen un sinnúmero de variedad de productos tópicos, orales spray, etcétera en el mercado pero una responsabilidad de nosotros en la clínica es saber qué tipo de sal estoy vendiendo y cómo actúa en mi paciente porque Realmente te tienes que preguntar, ¿es repelente? ¿Qué efecto tiene sobre los ectoparásitos y cómo ejerce su función sobre mi, mi mascota? Dejémonos este de vender mentiras prácticamente de boca en boca. Respeto mucho lo que vienen haciendo los vendedores, los promotores, ya que ellos nos traen la información a diversos, de los diversos productos y nos las vienen a dejar de mano en mano en la clínica, pero muchas veces nosotros hasta la tiramos a la basura. Médicos, siento yo que es nuestra responsabilidad saber qué estás promoviendo en tu negocio. Lee las fichas técnicas de lo que es el producto, ve que es de qué está hecho, verifica cómo actúa, no solo lo que sea conveniente para, para nuestro bolsillo o lo que, me haga, lo que se me haga más fácil vender. Este, hoy al menos este, iniciemos una nueva educación hacia lo que es este, el cliente para que también no venga con la información de Doctor Internet. La verdad, este, espero haber cumplido con sus expectativas en esta charla, haber aclarado por ahí algunas dudas, sembrado una semillita de curiosidad por este tipo de enfermedades y que nos pongamos a leer un poquito más. Yo la verdad soy médico veterinario, colegiado, igual que tú, Consulto, médico, diagnostico, trato este pacientes al igual que tú. Cuídate más, conoce más, protégete más. Haz mejor tu trabajo día con día. Haz mejor, la verdad, una sola salud. Hoy podemos saber que esta enfermedad de reliquia es una de las más comunes, la de más fácil, incluso una de las más fácil de transmisión. Desgraciadamente su diagnóstico es un verdadero reto bendiciones la verdad para todos aquellos que en determinado momento a veces nos gustan las emociones fuertes les digo yo y ante todo este antes de irnos la verdad me gustaría eh, que me permitieran este incentivarlos en los próximos eventos que vamos a tener este, este, este mes eh, vamos a estar allá por guadalajara en el tercer foro multidisciplinario que este es un evento abierto para lo que es este público en general y me da mucho gusto que entidades hagan este tipo de, de foros porque van nutriólogos, van dentistas, van médicos, va, voy yo en representación de la medicina veterinaria y vamos hacia un público completo. Entonces, igual en determinado momento, si ustedes están por allá y quieren este, visitarnos con muchísimo gusto, ya los veré el día 9 de, per, este, el día, perdón, 10 de 10 de octubre. este Les dejo también por ahí que el mismo 10 de octubre, pero en la noche, Vamos otra vez a estar por Esquenda y esta ocasión me va a tocar hablar de sonosis en la consulta diaria. Pero aquí sí voy a hablar de cinco sonosis, digamos así como que el cinco top ten de lo que viene siendo la sonosis que se nos presentan ahí en la mesa de auscultación. No voy a hablar de reliquia, o sea que voy a hablar de cinco enfermedades diferentes y les voy a platicar de cómo, qué onda con el diagnóstico, cómo se suscita la enfermedad, cómo puedes desinfectar, porque por ejemplo una de ellas va a ser leptospira. Y decir, y si te cae leptospira, ¿qué haces? ¿Cómo le vas a hacer para desinfectar? ¿Realmente tu equipo de trabajo está preparado para que ese tipo de pacientes, tu clínica en el determinado momento, la desinfectas con lo que tienes, reporta qué tratamientos y todo eso en el clínico? Esta aula la van a hacer po, este, virtual pero va a ser cerrada. Es para los colegiados este, del COMBEPEC, que la verdad les agradezco mucho la, la invitación. Y si pueden en determinado momento, tú no eres del Combepec, puedes en determinado momento ponerte en contacto con el doctor este, Felipe Betancur que es el presidente de Combepec, o directamente al Combepec, si quieres este, ser partice, partícipe de esta aula, para que te den lo que viene siendo tu, tu acceso. Este, también el día 11 y 12 de octubre en el Combepec vamos a estar este, dando por ahí lo que viene siendo un taller teórico práctico sobre el uso completo de lo que es el microscopio, para todas aquellas personas que quieran, tenemos otras fechas que todavía no las hemos publicado, pero igual si quieren estar pendientes de las redes sociales, porque vamos a estar en otras este, ciudades con este mismo taller darles mis gracias, la verdad este, totales por su atención por sus amables este horas sí, y tiempo porque sé que es mucho muy valioso, sé que a veces estamos cansados de, de la rutina, de lo que viene siendo a veces la clínica les dejo mis correos electrónicos, mi teléfono de clínica, mi celular, por si en determinado momento quieren contactarme o quieren este, platicar y al menos algún caso, con muchísimo gusto. Las puertas este, están abiertas. Te cedo el micrófono, mi queridísimo Isra. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ahí, no te veo. Ahí voy. Ahí ¿No? estás. Perfecto. <laughs> Muchísimas gracias, doctora, muy muy interesante la plática, y ya tenemos preguntas. Ya te vas a cuidar si es... más. Sí. <laughs> si estás de acuerdo. Cuidar más? Pues mira, que los médicos se, se, se cuiden, yo afortunadamente, pues no, no convivo mucho con animales, nada más tengo una chihuahuita. Y a eso... ver, dime que no te comes este, el sushi. Así ah, sí, me como el sushi. Dime que no comes queso. Así ah, como queso. No te... no. No, no te cuidas de la erliquia, pero te tienes que cuidar de otras cosas. No, ya me diste miedo. La verdad. Bien, ver, si estás de acuerdo, pasamos a las preguntas y respuestas. Me parece bien, y si también tú estás de acuerdo, fíjate que me están diciendo aquí los muchachos, porque tengo aquí a los muchachos este de Bayer, aquí los tengo este conmigo, y me dicen que vamos a regalar un libro. ¿Cómo ves? Ah, van a regalar un libro ah sí. no es... me han dicho todavía el título pero mira es un libro de Bayer y si es Bayer es bueno Así, <laughs> pero sí la verdad la colección de libros que tiene Bayer es mucho muy buena no me han dicho cuál libro pero ahorita este yo te hago una, yo hago una pregunta y tú pones la dinámica de cómo se cómo se gana en el libro te parece me parece bien participa eh, solamente México sí verdad me imagino me imagino que sí, corazón, para poderle mandar este, aunque sea el envío por algún distribuidor. Ok, bien, pues entonces, a nosotros nos encantan los regalitos. Bayer siempre se pone <ríe> guapo, <ríe> así es de que, pues, padrísimo. Bien, lo que vamos pues a, a hacer es lo siguiente: pues efectivamente, pues tú harás una pregunta y que contesten mandando un correo a informes .com MX con la respuesta correcta. Sí, obviamente lo vamos a cotejar contigo y con Bayer. Y si te parece bien, pues podemos dar al, al ganador, podemos mencionarlo en el webinar de mañana. Próximo webinar. Sí, mañana tenemos webinar. Mañana. Mencionamos al ganador mañana y de todas maneras lo contacta. Bueno, se le avisa a este ahí mismo por el correo que fue el ganador. ¿Te parece? Me parece perfecto. A ver, échenle. Muy bien. entonces, entonces si gusto, lo que no, pues ahí les, ahí les este... Les investigo y se los mando con muchísimo gusto. Perfecto. Bien, pues vamos a, a empezar. Eh, cuando estabas eh, como a los 15 minutos aproximadamente de tu plática, Alex López preguntó, ¿y el antibiótico fue de forma intravenosa? Me imagino que estabas hablando el, del caso del... del el perrito. que le manejamos al paciente, a lo que viene siendo este snauser, este es eh, no fue este, de manera intramuscular durante lo que viene siendo tres días este continuos y posterior fue oral durante los próximos este diez días en este caso utilizamos lo que es la doxiciclina porque así como viste la piel desgraciadamente las venas también estaban este mucho muy tortuosas entonces no podíamos este canalizar correctamente al paciente incluso había se le podían hacer hematomas este en quieras la vasculitis estaba muy muy muy, muy fuerte muy bien, muy bien, muchas gracias. Anestesiología Veterinaria MX. Buenas noches, doctora. En tu experiencia, ¿qué tan frecuente es la llamada parálisis por picadura de garrapata? Aquí, al menos digamos este, así, no me ha este, tocado ver casos en humanos. En perros, yo creo que sí la hemos visto y es aquel típico paciente que te llega un día a la clínica diciéndote, doctora, ayer estaba completamente bien, brincando, corriendo, saltando todo. Llegué del trabajo y el paciente, el tren posterior, estaba completamente postrado. La mayoría de esos casos me vienen con combinación de babesia y de reliquia. No me ha venido, y eh, te puedo decir que a lo mejor de. Digámoslo así, como ya tengo un poquito más así de, de experiencia con los hemoparásitos en general, eh, puedo decir que de 10 pacientes de hemoparásitos, dos de ellos, o sea, el 20% me presenta esa parálisis y desgraciadamente más de lo que viene siendo el 50% traen garrapatas. O sea, todavía en determinado momento las vemos porque es el típico cliente que, que en teoría lo bañó un día antes y viene oliendo horriblemente a nuestra marca, asunto ¿sí? pero este, le encuentras, le encuentras lo que viene siendo, este, las garrapatas, y más si son, este, pequeñitas, lo que son, este, las ninfas, las encuentras. Muy, muy, muy. Entonces, sí, sí me pasa en perros principalmente, no lo he visto, la verdad, este, en gatos, y en humanos, a lo que yo así, digámoslo así, he estado, este, buscando y sondeado, yo siento que si sí ha de pasar... Pero no lo diagnostican, o sea, no diagnostican la, la zoonosis de o de babesia en humanos como tal. Muy bien, doctora, muchas gracias. Marcela Trejo. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. En el caso de pacientes en que todas las pruebas son negativas, pero la sintomatología es consistente con una riqueza. ¿Son considerados crónicos o subclínicos? Yo diría que lo que viene siendo parte de crónicos, pero si te dices que todas, tendría que buscar este, otra opción, porque acuérdate que los SNAP y las pruebas esteliza de detectan lo que viene siendo el anticuerpo, o sea, pero como bien al menos les dije, el anticuerpo de ciertas cero variedades, no de todas, entonces ahí tendrías que hacer un examen un poco más específico, hay otro que se llama enfermedad de, perdón, de, test de enfermedades este, tropicales y que en determinado momento traen un más este, cero variedades, tendrías que hablar directamente para ver qué tipo de prueba este, estuvieran usando, que eso yo siento que es mucho, muy importante, o con algún laboratorio quisiera pruebas de hemoparásitos, estar muy ligadas con lo que es el doctor que lo hace y cómo lo está haciendo. Pero yo diría que fuera este en crónico, mi caso en teoría es crónico y debo de, de en, yo me sigo, igual si me hago un snap me sigue saliendo este positivo porque en mi caso fue canis, Pero en determinado momento este si te saliera negativo también yo le pensara menos a lo mejor por otra por otra enfermedad, o sea, buscar porque si no tienes anticuerpo, tampoco tienes antígeno, pues obviamente de lo que estás checando no, no está, porque no tienes ninguno de los dos, ni antígeno ni anticuerpo de esas, de esas especies. Tienes que buscar las demás especies y ver en qué pruebas en determinado momento te pudieran salir positivas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Asensio Celestino. ¿En qué estado clínico se puede detectar la erliquia con SNAP? Con el SNAP, en determinado momento en el crónico, parte de lo que viene siendo su clínico, recuerda que el SNAP detecta anticuerpo, y el anticuerpo está explícito en lo que viene siendo en uno de los artículos que puse por ahí del, del 2014, que lo puedes detectar desde los 3, 3 a 7 días post picadura. Entonces, este, si ya fue un paciente que se expuso, en determinado momento puedes este, realizar lo que es el SNAP y vas a encontrar el anticuerpo. Gracias, doctora. Pregunta José Juan Díaz. Hola, doctora. ¿Qué tratamiento de antibiótico tomaste? En mi caso me dieron también la, la doxiciclina, pero este. La dosis eh, fue mucho más de, de, eh, moderada, porque, por, por ejemplo, en nosotros los humanos, vamos a decirlo así: veterinarios pesamos a la mascota, sacamos la dosis por peso. Ahora imagínate, y te lo digo abiertamente: si yo peso lo que viene siendo 130, 140 kilos, ¿me van a dar la misma cápsula de doxiciclina de 100 miligramos para aquel que pesa 70, 80 o 90 kilos? Pues claro que no. Entonces. Tu, tuvimos que buscar una dosis adecuada para mí y lo que viene siendo este dos medicamentos este, con inmunosupresores, pero primero me, me dieron corticosteroides porque mis manos estaban completamente deformes. No podía ni, ni siquiera agarrar la computadora, el celular tampoco lo podía hacer. Entonces primero me dio una dosis de corticosteroides y posterior a los 15 días empezó a hacer efecto los inmunosupresores con los antibióticos y la verdad al cabo de 20 días ya prácticamente se cuenta que era como si a mí no me hubiera pasado absolutamente nada. Muy bien doctora, gracias. Patricia Quispe, un colega se pinchó con una aguja que había usado en un perro con erliquia, debería evaluarse en siete días aún si no presenta síntomas? Es bien fácil que sea, si se hace un snap Vamos a suponer que pasó hace ya tiempo. Si se hace un SNAP y tiene anticuerpos, ya se dio cuenta que sí estuvo en contacto con la enfermedad. O sea que la enfermedad sí la tuvo. A lo mejor no tuvo el caso tan agudo como el mío. Pues solamente a lo mejor le pasó como una gripa y muchas veces nosotros hasta la pasamos desapercibidos. Somos bien prácticos para ir a la farmacia y este, automedicarnos unas este, pastillas antigripales. Es que se nos corte y pronto sí tengo. Una este, septraxona por ahí, me la inyecto y ya, me corté todo. Entonces pudo haber pasado por un caso muy, 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 muy este, digamos, leve, pero si se si hace una SNAP, se va a dar cuenta si tú o no tuvo contacto con la, con la enfermedad. Y tienen ahorita siete días, pues que se si haga un frotis sanguíneo y empezar a ver si tienen mórulas o no tienen mórulas. Y posterior en determinado momento, mandas a hacer un PCR. Los PCRs, en costos más o menos, eh, nosotros aquí lo mandamos a hacer con el doctor Jorge Lara. Jorge, si me estás viendo, saludinos. Este, en Élica, eh, y nos dan alrededor entre los 600 700 pesos. Y si le vas sumando este, más este, enfermedades, digámoslo así, me mando a hacer Eliquia, Lyme, Babesia, Anaplasma, XOIE. Eh, me va todavía al menos este, respetando un precio más, más accesible. Entonces, pueden mandarse a hacer lo que viene siendo los, los análisis de esa manera. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Ay, perdón. <laughs> Tengo que un botón y lo solté. Sí. <laughs> te baste bien. Te baste sí. bien. <laughs> Tania Gutiérrez, ¿qué signos presenta una MBZ? Ya que todos están expuestos. Los signos agudos los puse por ahí en la diapositiva. En mi caso, la verdad, fueron fiebres muy, muy peculiares porque yo, la verdad, nunca había tenido fiebres hasta los 40, 41 grados, a grado de que ahora sí, como bien dice la por los escalofríos y luego al cabo de los casi 14 15 días, este los dolores eh, ya no eran musculares, eran articulares, o sea, mis huesos me dolían de una manera que se me querían quebrar, no me podía parar. Entonces, por eso pensaban que era un dengue. Y al hacerme las pruebas y ver que salían este negativas, y siendo que esas pruebas tardan. Desgraciadamente yo todavía les decía, le dije, es que esto no puede ser y hasta que desgraciadamente viendo no, microscopía y todo eso, pero los dolores de cabeza es de que te quieres morir, no quieres saber absolutamente nadie, no quieres que nadie te hable, no quieres que nadie te toque, no te quieres ni levantar de donde estás porque todo, todo, absolutamente todo te duele. Eh, eso me pasó a mí y, y por eso, pues tampoco el mismo dolor no me hacía pensar, no estaba lúcida con lo que yo decía o no, no estaba ni siquiera coherente, deliraba. Entonces, yo te soy sincera: este, a mí, para los dolores, hasta me dieron este, el mentado aceite en cannabis y esa cosa, este, pues sí, claro que te trae bien, Pacheco. No voy a decir que no. Pero deja tú eso, a mí, la verdad, lo que me hacía era. Enojarme, yo casi creo que quería mascar gente, o sea, me convertía en chuki casi creo, y claro que dije, no, esto, esto yo no me puedo estar tomando. Me, el doctor, incluso anestesistas, este, vinieron dos ocasiones a la casa a medicarme con fentanil, este, y no, no me hacía, o sea, me hacía por un momento y otra vez volvía. Entonces, yo siento que si. Ya tuviste contacto con garrapatas y tienes un periodo de 7 a 14 días y no presentaste, ya no todos, así como casi creo yo, era de libro, este, pero sí si presentaste uno, dos o tres síntomas. Empieza a hacer pruebas, empieza con los frotis sanguíneos en las fases agudas, empieza a hacerte un SNAP, que los puedes tomar de ahí, de, de, pero acuérdate también, el SNAP que, que especies este, diagnostica fensis no está ahí, entonces no porque no no porque te salga negativo, entonces qué vas a hacer, entonces mándate a hacer, entonces habla con sus doctores, este habla con lo que Roberto Tamés y, y Jorge me ayudaron este a mí y me empecé a hacer lo que viene siendo estudios más específicos, donde ya ahorita por ejemplo me mandan mis pcrs y salgo negativa, es decir que la, ahorita la bacteria yo no la traigo circulante en mi sangre pero pues claro que en determinado momento este se pudiera en determinado momento volver a, a tener la puedo volver a adquirir me puedo contaminar otra vez con otra cosa pues sí porque incluso muchachos ¿con qué desinfectan sus instrumentales ¿Con qué lavan lo que viene siendo sus instrumentales aunque guantes en determinado momento como te digo te pinchas güey que soy en mi caso yo por eso lo dije yo no me quité una garrapata yo no recuerdo haberme quitado una garrapata lo que Sí me acuerdo es que me pinché varias veces en esa campaña y posterior empecé a hacer cuentas de cuándo empecé, cuándo no, pero en este caso yo me pinché, yo tuve contacto de sangre con sangre, entonces por eso también es bien importante que todos nosotros estemos en regla y que tengamos por ejemplo nuestros botes de punzocortantes. cortantes, porque todas estas personas que recogen la basura imagínense ahí con las agujas, con las jeringas y con todo eso. Oigan, pues, ¿qué estamos haciendo? Nosotros también estamos diseminando una enfermedad y no precisamente porque suelto garrapatas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, doctora, muchas gracias. Valeria, ¿qué medidas tomó en casa para proteger a su familia? Entendí, Valeria, ¿tomó qué? ¿Que, ¿Qué medidas tomaste en casa? Para proteger a tu familia. En casa, fue pues verdad, me encuarentinaron y fue algo fuerte. O sea, prácticamente estaba aislada. Y luego ya cuando me diagnosticaron, ya no. Todo volvió a ser como que más normal, pero estuve aislada. Muy bien, doctora, continuamos. Claro. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Eh, Arturo López, ¿qué diferencia hay entre enfermedad de Lyme, rickettsiosis y erliquia? Muchas. Este, riqueza, rickettsi o también llamada la enfermedad de, de la fiebre manchada. Es una enfermedad que ves así como el que, parecido al que viste con, con este schnauzer que tuve, porque hacen hematomas muy, muy diseminados. este Y esos hematomas que tuves ves a nivel tisular o que los ves, digámoslo así, en piel, desgraciadamente también se hacen en los órganos. Y son hemorragias mucho, muy fuertes. Y desgraciadamente, si no te diagnostican a tiempo, riquetsi, riquetsi. Yo tengo tres clientes que se les diagnosticó a Rickettsia, Rickettsia y gracias a Dios fue porque dos de ellos, este, sus familiares eran médicos, este, y uno de ellos inmunólogo. Pudo, este, aislar y empezaron a dar tratamientos rápido en los primeros cinco y siete días que empezaron a ver, este, parte de estas lesiones. Cursa también por reacciones, este, así de, de fiebre, de vómitos, de náuseas, este. Erliquia y ahorita al menos este platiqué de ella y lo que viene siendo Lime, ¿por qué también te hacen? Porque Lime es también mucho dolor. Este. Desgraciadamente no hay así como que una característica siempre firme más que si acaso así la de fiebre la de manchada que te diga, ah, no, esto no no creo que sea Lime. O sea, esto sí es este Erliquia. Uno de, te puedo decir que de, de mis mayores temores es que yo me, por ejemplo que yo tengo un accidente o que me sometan a una cirugía y si el doctor no conoce realmente de este tipo de enfermedades y si tengo una inmunosupresión mayor o un estrés quirúrgico X o Y pudiera despertar así como lo que viene siendo con este paciente me pudiera en determinado momento este dar mucho más fuerte de lo que ya ya había antes este dado y si es así como que algo de, de pensarse eso es lo que yo te puedo decir este, a mi punto de vista y lo poco o lo mucho que a lo mejor yo he leído pero yo te puedo asegurar que si tienes por ahí o sea si estás conectado en el Facebook busca a Rob mes él la verdad es uno de los pioneros en lo que viene siendo la enfermedad de Lyme este muchacho se la sabe el derecho y al revés él sí te puede dar una cátedra completa con lo que es este Lyme estudia reestudia investiga lo que es esta, esta enfermedad y él fue uno de los que me hizo tanto el Western Blood como lo que es este parte del PCR para, para Lyme, porque él al menos este, pensaba que en determinado momento yo tenía Lyme. Y si te ponen al menos ustedes, si son amantes de repente de andar donando sangre, observen en los exámenes que les hacen el Instituto Mexicano del Seguro Social. Viene ahí para hepatitis, salió negativo, para esto salió negativo, y mero al último viene para Lyme. Ahorita el seguro social, cuando tú has vas a una Sangre y te hacen los análisis este, de, de sangre ahí, ya hace lo que viene siendo el PCR para la Pero lo que no no hemos tenido a lo mejor el, el acceso completo es de que por qué no hay campañas de prevención para este tipo de enfermedades. Porque a lo mejor muy posible, si, si ocasionamos una psicosis, pues la mayoría de nuestros nuestros clientes a lo mejor van a dejar soltar al perro, van a dejar soltar al gato y va a estar peor. Si así tenemos enfermedades por donde quiera, pues ahora imagínate con una sobrepoblación este soltando mascotas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Eduardo Picasso. Buenas noches, doctora. ¿Qué tiempo, según tu experiencia, persiste la trombocitopenia? ya con la antibioterapia instituida. A mi experiencia, persiste después de los, incluso el más así prolongado, 61 días. Fue así como que un caso raro, pero 61 días y todavía persistía, o sea, fue de poco en poco, pero también presentó un, un número mucho, muy bajo. Este, incluso tuvimos que hacer hasta en él este, transfusión y aún así levantaba y otra vez volvía a subir. Pero eh, digámonos así, de manera de experiencia, la mayoría, todavía los este, 30, 35 días, pudieras encontrar este eh, la trombocitopenia. Entonces, si, si tu base o estás acostumbrado a que tu base, porque es el entonces, yo te diría que estuvieras esa semana y luego, posterior cada 15 días. Y los biometrías eh, las estés haciendo cada, con intervalos de cada, eh, primero las primeras dos semanas y luego cada 15 días. Pero siempre verificándolas, este, esto en un transcurso de tres meses y luego ya estar verificando cada seis meses de que el paciente no te esté presentando. Si siempre y cuando ese sea tu, tu signo, ¿no? O sea, lo que viene haciendo al menos este, tu guía. Yo lo que te aconsejaría de que no solamente te bases en la trombocitopenia, sino que te bases también en otras este, cosas, porque pues no acuérdate que tienen este tropismos. Entonces, sí sí les aconsejaría que si no saben hacer este los frotis sanguíneos o que nada más los hiciste en la escuela, trata de veras este trato a través de de hacer y si no, pues espero un día verlos en el taller y si no, con alguno de mis colegas que también hacen muchísima microscopía y muchísimos sobrefrotes sanguíneos, este, vaya vale la pena, fíjate, este, es raro que una cosa que no les, este, no les dije porque yo muchos ya, ya me identifican de que traigo el pelajo, este, morado acá es porque precisamente me lo pinté de morado para que nunca se me olvidara cómo demonios se pinta la mendiga la Queda muy bien el morado. Gracias, Nene. Bien. Eh, si te parece bien, Priscila, vamos a hacer la dinámica del, del libro. ¿Te parece si lanzas, lanzas la pregunta? Lanzamos la pregunta. Sí, y les recordamos: no, aunque contesten en los chats, no se los vamos a tomar en cuenta. Tienen que mandar un correo a informes@scanda.com.mx de acuerdo entonces listo doctora ponla difícil eh ponla difícil ay ok. este vamos a ver este si en determinado momento ponemos sesión. yo les platiqué que dentro de los snap que hacíamos todos los este muchos de nosotros en la clínica diaria Solamente un SNAP es el que detectaba este, una mayor cantidad de cero variedades de reliquias. En estas incluyo dos reliquias plasmas. ¿Cuáles eran estas cero variedades? Porque si realmente saben, yo no mencioné la marca del SNAP, entonces tendrías que saber la marca del SNAP para poderlo googlear. Pero sí mencioné las cuatro cero variedades: dos de reliquias, dos de plasma, que tiene al menos este, este SNAP para identificar. Ok, entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las cero variedades? Cero variedades que identifica el SNAP que hacemos en clínica. Y luego te paso la respuesta a ti. Sí, 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 sí. ¿Cuáles son las cero variedades que identifica el SNAP que hacemos en clínica, correcto? Así es. Muy bien. Entonces, ya lo saben. Respuestas al correo, por favor. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Eh, pregunta. Daniel Gutiérrez, buenas noches, doctora. Si el paciente es alérgico a doxicilina, ¿qué otro antibiótico utilizarías? Alérgico, no tengo literatura para que sea este alérgico a la doxiciclina, pero te voy a decir a qué sí te pudo haber causado una reacción, porque a lo mejor pusiste la doxiciclina y el paciente tuvo una reacción es al vehículo del medicamento no creo que sea alérgico a, al antibiótico entonces chéquense bien con qué vehículos están este hechos los medicamentos eh, porque la mayoría de las veces es el vehículo de administración del medicamento y no realmente el, el antibiótico a menos que hayas hecho una prueba muy específica pero hasta ahorita la verdad no te podría contestar así como que qué otro antibiótico lo que sí te puedo contestar es que mi protocolo específico para erliquia no es doxiciclina sola. Si lo divido así, primera semana normalmente, normalmente meto doxiciclina combinada con metronidazol. Segunda semana, doxiciclina con metronidazol. Y en la segunda semana eh, pongo lo que viene siendo este, el sulfato de Midocar. Tercera semana, pura doxiciclina. Cuarta semana doxiciclina y pongo la segunda aplicación de, del sulfato de miocardio. ese es el protocolo que a mí me ha funcionado, que he visto cómo es, hemos levantado a los pacientes, no meto el sulfato de miocardio de manera inmediata y para poder hacer este protocolo de cuatro semanas como mínimo, y te digo como mínimo, este, tengo que hacer análisis previos porque muchas veces vienen con problemas hepáticos fuertes o problemas renales y entonces empiezo a utilizar también parte de productos naturales o parte de protectores, llámese hepáticos o a veces de este protectores este gastrointestinales que me ayuden, porque también recetamos la doxiciclina, muchachos, y estamos, pero súper, súper acostumbrados a que nos salga barato y compramos la doxiciclina de lina humana. Las de lina humana vienen en cápsulas y obviamente vienen en cápsulas porque está protegiendo en teoría que no te vaya a dar una reacción gástrica. Entonces... Busquen, porque sí lo hay, en sus laboratorios de confianza de línea veterinaria, ya hay pastillas que vienen con una capa entérica para poder en determinado momento proteger esta mucosa gástrica. Pero también no sean, por favor, de los doctores que me compran la pastilla de 300 miligramos o de 500 miligramos y me la fraccionan. Si tú fraccionas esa pastilla, desgraciadamente, pues vas a fraccionar esta capa en la que está muerta la pastilla y de nada sirvió, va a empezar a irritar a veces la mucosa de, de lo que viene siendo el estómago. Por eso existen los antibióticos de, de 50 miligramos, 75 miligramos, 100 miligramos, 125. O sea, todo lo que viene siendo en determinado momento una gama de dosificación. Entonces, tengan cuidado con eso. Pero te digo humildemente, no te podría contestar, ¿qué otro antibiótico meter aparte de la doxiciclina porque es alérgico, no, no me ha tocado, la verdad, uno alérgico, me ha tocado que reaccionan, pero inmediatamente quito ese laboratorio y meto otro con otro este vehículo que tiene el medicamento y ves el cambio. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, Eduardo Picasso comenta que la acitromicina puede ser una opción. Eh, tenemos por aquí otra pregunta. Te quitaste el audio. Sí, ya van dos veces. César Ramírez. Hola, doctora. Excelente ponencia. Pregunta: Gracias. el hematocrito, así como la trombocipenia, trombocitopenia, trombocitopenia uh -huh. perdón. En su experiencia, ¿cuánto tarda en elevarse después de la antibioterapia? Te volviste a quitar el audio. ¿Cuánto tarda, después de, cuánto tarda en elevarse? Después de la antibioterapia. Ok. Ay, muy buena pregunta. ¿Es ¿Este muchacho hace laboratorio o tiene laboratorio ahí en su clínica? Porque yo también soy así. Hago una biometría ahorita y para las 24 horas ya estoy haciendo otra biometría y para las 48 horas estoy haciendo yo otra biometría para ver cómo están comportándose esos, esas células este, en mi paciente. En mi experiencia, cuando estoy tratando pacientes este, con erliquia, así o sea, diagnosticados ya, eh, normalmente puedo hacer una biometría a las 48 horas y posterior la vuelvo a hacer a los tres, este, después de, de las 48 horas, tres días más y luego una semana más. Y me doy cuenta si en determinado momento voy elevando, aunque sea en un mínimo este, grado. Los que presentan, digámoslo así, una trombocitopenia o, y una anemia eh, moderada, eh, esta, si son este, cachorros, eh, te van a dar también una respuesta mucho más rápida. Me ha tocado, la verdad, este también, puta, uh, no me dedico no, no, mucho, ya tengo años dedicándome a la... A la reproducción este, de unos gorditos, de los bulldogs, eh, y la verdad este, me ha tocado ver a veces eh, camadas completas este, infectadas, porque resulta que la, que la mamá tenía el problema. Y estos chaparros este, me tardan más en poderle dar un, un mejor tratamiento siempre y cuando me los traigan a, cierta, a cierto estadio de diagnóstico. Muy bien, doctora, muchas gracias. Deme. Bien, obviamente nuestros webinars pues dependen mucho de Internet, entonces ustedes saben que en México el Internet no es el más hermoso del mundo, entonces de repente hay intermitencia, así de que bueno, pues una disculpa por eso. Bien, con esa pregunta vamos a despedir las preguntas y respuestas. Están entrando más, pero por cuestiones de tiempo no las vamos a poder leer. Sin embargo, por Priscila. Las, la leo y trato exacto. de contestarlas en redes sociales, de verdad. Exacto, cosas. exacto. Es lo que te iba a comentar, que si te echas un clavadito al rato en Facebook, pues ahí las <laughs> vas a poder interactuar. <laughs> ¿De acuerdo? Muy bien, Priscila, pues antes de despedirnos, nos gustaría escuchar tus comentarios finales, por favor. Muchachos, este médicos veterinarios, cuídense. De veras, eh, la vida solamente es una y vale la pena el ser más responsables sobre la zoonosis este, que tenemos en nuestras entidades. No podemos diagnosticar lo que no conocemos. No puedo diagnosticar lo que no conozco y se me presenta en la mesa de escultación. Pero sí puedo este, llegar a transmitir eso y todos en nosotros hacía nuevo, todo se nos hacía súper curioso, queríamos saber una cosa, queríamos saber la otra, investiguen, lean, vuelvan a leer, vuelvan otra vez a, a empaparse de conocimiento. Nuestra carrera no termina en esos años este, de que estuvimos estudiando, nuestra carrera sigue, sigan en educaciones, acérquense por favor a, así como ahorita estamos en Esquenda acérquense en determinado momento a esos este, congresos, acérquense a lo que viene siendo los diplomados, valen muchísimo, muchísimo la pena, es una de las mejores inversiones que pueden hacer hoy en día. Aquellos que de repente este, hagan ejercicio, les guste salir o X o Y, protejanse por favor, ya no salgan en sus chores, mejor salganse en pantalones y más, estamos este, en estados donde las temperaturas se favorecen al ciclo de las garrapatas y me dicen que están en un estado que no hay garrapatas. Este, yo no sé cuál estado no hay garrapata. de veras que no, pero yo siento que todos debemos de tener precaución, no vuelvas a agarrar una garrapata sin guantes, no lo vuelvas a hacer, en verdad, puedes tener una herida en, en tu dedo, puedes tener una herida abierta o en más, un padrastro si así lo quieres y puedes tener contacto de sangre a sangre, o sea, todo pudiera llegar a pasar, o sea, tenle más respeto a las enfermedades. ¿Por qué? Porque no sabes, te vas a arrepentir el día en verdad en que pudieras llegar a una enfermedad así y peor aún que la traigas y se la contagies a uno de tus hijos, a tu sobrino que abrazas todos los días o a tu sobrina que abrazas todos los días, a tu mamá, a alguien en la casa. Yo creo que a lo mejor tú dices, ¿por qué no me dio a mí? Y le tuvo que haber dado a lo que viene siendo un familiar. Entonces, vamos a cuidarnos. Si nosotros ponemos ese, bonito, ese granito de, de arena sean más apáticos, les digo, contra, eh, con las, eh, con las eh, cosas que tenemos que hacer, porque esa, esa empatía que debemos de tener con las entidades de veras, o sea, yo sé que cuesta trabajo, a mí también me, cuesta, me costaba muchísimo trabajo el agarrar un formato y llenarlo, pero háganlo, porque nosotros somos, la verdad, una llave importantísima en salud pública, entonces infórmense, yo ahí les dejé los formatos, ahí les dejé las referencias, pueden buscarlas ustedes, acérquense la verdad a las dependencias y busquen eso, no le tengan miedo, no te van a ir a inspeccionar la clínica, te lo juro que no, pero lo que sí van a hacer es que si reportas, por ejemplo, un tripanosoma, reportas el liquia reportas, por ejemplo, una leptospira, va a la Secretaría de Salud a cuidar también a la, a la familia porque desgraciadamente esas enfermedades todavía son más y más peligrosas y todo esto desgraciadas tenemos un descontrol. Entonces, infórmate también con las cosas que tú estás vendiendo, con los productos, aguas, porque tú dices, es un repelente y resulta que no es repelente. Hay muchos productos que lo que realmente son, son efecto antialimentación, pero chécate bien cuál es el efecto antialimentación que tiene cada ese producto que estás este vendiendo y administrando. No es para todos. Entonces, busca, busca en verdad, lee, infórmate, Checa esa ficha técnica, pero también checa lo que viene siendo artículos, ¿vale? Me dio un gusto enorme, la verdad, de este, poder compartir este, estas experiencias. Es la primera vez, en verdad, que comparto mi testimonio a través de, de redes, este, ahora sí, este, sociales, y espero haber este, llegado a hacer un poquito, aunque sea un poquito, de conciencia. De que tenemos que tener muchísimo respeto sobre las enfermedades sonóticas que las vemos todos los días en tu consultorio. Todos los días, muchachos, ¿sale? Un gusto enorme, bendiciones y muchísimas gracias nuevamente a Laboratorios Bayer por este, seguir creyendo, les digo, en esta humilde servidora. Y pues a ti, Israel y Citlali, la verdad, este, por tener este espacio y poderlo compartir. Mil, mil, mil gracias. Al contrario, doctora, un placer haberte tenido esta noche con nosotros. Y bueno, pues nos vemos en el aula virtual de, de Comepej en unos días. Cuando... Oh, Dios. Sí. Ajá. Por favor sí. de Dios, ahí nos vemos. Si quiera entrar al aula y no pertenezca al colegio. Pues ahí este, comuníquese con el colegio Comepeg o con Félix Betancourt para este, ver si les puede dar este, un pase. Y me dará muchísimo gusto, la verdad, poder compartir esto. Excelente. Muy bien, y bueno, también recordarles que mañana tenemos webinar, mañana jueves, sí, mañana jueves, a las 9 de la noche vamos a tener a la doctora Anaí Romero Flores con el tema Abordaje Diagnóstico del Paciente Dermatológico, el ECOP en Dermatología. Así es de que no se lo pierdan, mañana nos vemos. Tenemos una cita. Muchísimas gracias a todos los médicos de México, Centro y Sudamérica que se conectaron. Doctora, recibe un abrazo en nombre de todo el equipo de Esquenda. Muchísimas gracias hasta allá hasta Monterrey ahí gracias. esperamos pronto echarnos una carnita asada oh, una carnita asada claro que <laughs> sí. vas a ver que sí para que ya no comas otras cosas te voy a decir sí 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 para esperarme a a, al, a la carne a la carne exactamente muy bien Priscila un placer verte tenido aquí gracias a Bayer gracias a la gente de Bayer que está ahí contigo ahí este, coachándote, gracias a... Gracias a la gente de Bayer de acá, ¿no? A, a, mencionaba a Bruno, a Ramón, a Cintia. Muchas, muchas gracias y nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche. Adiós.